Nadie se mueva. Nadie le va a pasar nada. Recuerdos de los jinetes de guerra. Este es un despacho militar. ¿Sabía que lo llevaba? Yo no deseo crear la sensación de que esta ciudad está ocupada por el ejército, pero las andanzas de los hombres de Hack deben ser frenadas. Esos hombres son amigos de la gente. ¿Acaso no se me garantiza la libertad de expresión, sargento? ¡Eso! ¡Pero Kid! Buen trabajo. A estas alturas usted debe conocer la existencia de Hack y su banda. Se infiltrará entre su gente para conseguir averiguar quién es y dónde está. James, le presento a mi ayudante Vera Collins. Encantado, señora. Vamos. Sí. Bueno, señorita Collins, vamos a ver lo que piensa de todo esto el capitán Lewis. ¡Dios mío! ¡Le ha matado! Kid está metido en un buen lío, muchachos. ¿Qué clase de lío, Tespón? El ejército le acusa de asesinato y de alta traición. Dicen que se ha unido al grupo de Hack. Ustedes, los casacas azules, ya no son bienvenidos aquí. Detengan a ese hombre. ¡Detenerme! Yo mismo te saqué la bala. Pronto te pondrás bien. ¿Eres Hack? Si lo fuese, ¿sería un problema? Declaro la ley marcial. ¿Quién le ha informado? Lewis espera un cargamento de nuevas carabinas. Quiero saber de qué estaban hablando ustedes. ¡Ya! Tu amiguito es un espía. Se lo está inventando todo. Alcalde. Un montón de nubes. Segunda parte. ¿Te aprieta mucho? Si quiere darnos alguna explicación, este es el momento. ¿Qué le divierte? Lo que ha pasado. McBain estaba tratando de ayudarnos, pero Jeffrey lo mató. Y ahora van a ahorcar al hombre equivocado. Sería nuestra primera equivocación. Nos ha estado mintiendo desde el momento en que se unió a nosotros. ¡Espera! ¿Dice que McBain trataba de ayudarnos? Acabemos con esto de una vez. Era un amigo de la familia, de Virginia. Trabajaba para el ejército, pero estaba de nuestro lado. Cabalgó hasta aquí para avisarme de que el capitán Lewis espera un gran cargamento de armas. ¿En Blue Creek? El viernes. En el Paso Carter, el jueves. No irás a creerle, ¿verdad? Suéltale. Podemos dejar que siga allí, Tespón. Esta vez ha tenido suerte, pero eso no se va a repetir. No vamos a abandonarle allí. Lo único que digo es que tenemos que ir con cuidado. McBain le pidió a Kid que se infiltrara en la banda de Hack para averiguar la identidad del jefe y dónde se esconden todos. Pero eso ya lo ha hecho. Vamos a decírselo al capitán Lewis. Dudo mucho que ese capitán pueda ayudarnos realmente. Tenemos que hacer algo, Tespón. Ella tiene dos bolsillos, Connor. Bolsillos. Muy Yo bien. Tengo tres bolsillos. Muy bien, Jimmy. Lo estás haciendo muy bien. Gracias. Bueno, creo que por hoy es suficiente. No quiero que se te agote el entusiasmo. No se preocupe por eso. Claro. Tengo que marcharme. Adiós. Buenas tardes. Buenos días, Jeremy. Ah, James. Me gustaría hablar un momento con usted. Estaba pensando en sus comentarios acerca de Hack. Sabe, en esta ciudad no hay mucha gente que comparta sus sentimientos. Bueno, ya sabe que por aquí es muy popular y es lo que dijo usted el otro día. Debemos tener nuestras propias opiniones. ¿Está usted en contra de la mayoría? ¿Así es como funciona este país? Mire, yo pienso que existen unos derechos que nadie le puede arrebatar a uno. Y en eso Hack tiene toda la razón. Una persona tiene derecho a decir lo que opina. No es justo que le obliguen a callar. Bien pensado. Gracias. Me gustaría seguir hablando de esto con usted. Encantado. Digamos que esta noche a las 7, ¿le viene bien? ¿A las 7 aquí? Bien. Tespón, ¿dónde está Jimmy? Trabajando con esa maestra para aprender a leer mejor. Eso no es ningún trabajo. Es verdad. ¿Es usted buena cocinera, señorita Annie? Eso dicen algunas personas. Oh. Dice que... Déjame intentarlo a mí, por favor. ¿Puede decirlo más despacio? Sí. Me gustaría ver su... Potro. ¿Potro?
favorito. Oh. Vaya. Fijaos qué bien lo ha hecho. ¿Dónde ha aprendido el lenguaje de las señas, Annie? Encontré un libro en la ciudad. Pensé que podría ser útil para nuestra nueva amistad. Oh, muy bien. Yo no sería capaz de hacer eso. Yo tampoco. James. Señor Stiles. Hack. Si le molesta, no venga conmigo. No me molesta. ¿Se da usted cuenta de que no hay término medio? ¿Está con nosotros o en contra nuestra? Sí, veo que tengo que escoger. Les presento a James Butler Hickok. Para los que creen todo lo que leen, es el salvaje Bill Hickok. El señor Hickok ha decidido unirse a nuestra causa. Darnell, le enseñaré dónde puede dormir. Henry. Mayor. Creí que sería más alto. ¿Qué estás haciendo? He venido en tu busca. Debemos encontrar una forma de largarnos de aquí. Atención, reúnanse todos aquí. Escuchen. Henry, Jeffrey. Quiero que 8 de nuestros mejores jinetes salgan ahora mismo hacia el paso Carter. El cargamento de carabinas está a punto de llegar y no me gustaría que cayera en manos equivocadas. Hijo, cómete la verdura. No me gusta. Siento mucho irrumpir en su casa de esta manera, pero necesitamos usarla durante un ratito, amigos. Vamos, muévanse. Espero que no les importe irse a la parte trasera. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Muévanse! ¿Qué está haciendo? Vamos a sacarlos de aquí. Jerry, ¿qué has hecho? Son gente inocente. Son granjeros. Trataron de coger sus armas. Te divierte hacerlo, ¿eh? Todos a sus puestos. Los casacas azules están a punto de llegar. Tenemos que largarnos de aquí. Demasiado tarde. ¡Vámonos de aquí! Dios mío, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Se encuentran bien? Ahora sí. Gracias a Dios que han llegado. Manos arriba. Dígale al capitán Lewis que Jeremy Stiles es Hack. Su banda se esconde en Miner's Ridge. ¡Corra!
no dejarnos aquí. Estoy herido. ¿Es grave? ¿Han visto este aviso? No tiene ningún derecho a quitarnos nuestros caballos. No tiene ningún derecho. Se ha formado un nuevo regimiento de caballería para combatir a Hack y su banda. El ejército necesita todos los animales posibles. ¿Y nos quita los nuestros? No todos. Por orden del coronel Benson necesito unos 150. Si hay alguien que solo posea un animal del que dependa su vida y su trabajo, estará exento. Eso está muy bien. En cuanto nos sea posible, les devolveremos o reemplazaremos los caballos y les reembolsaremos por los inconvenientes. Eso es lo que tienen que hacer. Capitán, si quieres saber mi opinión, esta no es la forma de tratar el problema de Hack y su banda. Y su banda. Mataron a mi marido y a mi hijo mayor. Ha sido horrible. Nos tendieron una emboscada. Nos quitaron los rifles. Ahora tan solo es cuestión de tiempo. Tengo que reunir esos caballos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Robar el banco. Pero eso pondrá toda la ciudad en contra nuestra. Seguro que sí. Pero tenemos que conseguir nuestros objetivos. ¿Seguro que no te mueven motivos personales? Lo que yo quiero no tiene nada que ver con eso. Para luchar contra el ejército necesitamos caballos, armas y dinero. Asegúrate de que el capitán Lewis encuentre esto. Dice que Hack y parte de su banda se encontrarán en White Point el sábado por la tarde. ¿Y tú mientras le robarás los caballos? ¿Qué pretendes hacer, Jeremy? ¿Destruirle? El capitán Lewis está haciendo un excelente trabajo. Debo irme. Sí, no debes hacer esperar al capitán Lewis. No estarás celoso, ¿verdad? No. Tan solo preocupado. En Kansas no estabas preocupado. Eres la señora Stiles. ¿Estás segura, señora? Tengo familia en San José. Y después de lo que ha ocurrido... Ya entiendo. ¡Oh! ¡Ese hombre! ¡Es el que mató a mi marido! Por favor, la nómina del ejército. Tenemos un poco de prisa. ¡Dese prisa, maldita sea! ¿No me ha oído? ¡Vale, que entren todos de aquí! ¡Vamos, muchachos! ¡Que nos cojan! ¡Stiles, le mataré!
¿Qué clase de mujer eres? Una mujer que cree en algo. ¿En qué? Esclavitud, terrorismo, asesinatos. Libertad. ¿Quién es Jeremy Stiles? Es un gran hombre. En otras circunstancias te habría gustado mucho. ¿Tienes idea de lo que me has hecho? ¿Qué ocurre, cabo? Encontré esto en la habitación de la señorita Collins. Capitán, será mejor que eche una ojeada. White Point. Hack y su banda estarán en White Point mañana por la tarde. Siento mucho lo de su mujer. Todos lo sentimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé. Tal vez Hack haya perdido la partida. ¿Todavía quiere los caballos del ejército? ¿Caballos? Nos harán falta, ¿verdad? ¿Qué hacemos con Sweetwater? No lo sé. No puedo dejar de pensar en Vera. Henry, tengo que volver. ¿Volver? ¿Para qué quiere usted volver? Tengo que darles una lección. ¿Qué clase de lección? ¿Como la que dio en Kansas? Jeremy, es una locura. Está muerta. Eso no lo sabemos. Mire, ahora se siente usted herido, pero no destruya todo lo que hemos conseguido. Yo no he conseguido nada, Henry. No he conseguido nada. No encuentro manera de disculparme o justificarme por mi falta de cuidado en el cumplimiento de mi deber. Por lo tanto, presento mi dimisión como comandante de esta compañía, que será efectiva desde el momento en que llegue mi sustituto. Atentamente, Barton J. Lewis. Teniente Maxwell. Envíe un correo con esta carta para el coronel Benson en Fuerte Miles. ¿Necesita algo más, capitán? Sí. Tenga a los hombres preparados para ir mañana por la tarde hasta White Point. Si no ocurre nada más, destruiré la banda de Hack. Maxwell. Sé que no tengo derecho a pedirle, ni a usted ni a nadie, que me perdonen por mis errores y juicios. Son cosas demasiado serias. Pero también me doy cuenta de que podía haber evitado lo que ocurrió aquí. Y lo siento. Llevo una carta del capitán Lewis. Ha ordenado que las fuerzas estén dispuestas para ir al mediodía a White Point.
¿Qué hay de los caballos? Ha enviado un par de hombres para que vigilen. ¿Y mi mujer? Márchese antes de que noten su falta. Reúne a los hombres. ¿Le conoces? Hoy el capitán Lewis y sus hombres se marchan en busca de fantasmas. Esa ha sido su misión aquí. Mañana nosotros ya habremos alcanzado el éxito. Y ya no seremos la banda de Hack, seremos un ejército. Sí, sí. Recuerde mis palabras. La historia nos colocará en el lugar que merecemos. Saldremos a mediodía. Henry. Vamos. Preparadlo todo. ¿Vendrá con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darles una lección. Una cosa. Algunos de ellos puede que sean vuestros amigos. Pero por su forma de comportarse han dejado claro que no lo son y hay que darles un escarmiento. No lo haga, Jeremy. Lo siento. Sweetwater servirá de ejemplo a los enemigos de la libertad. Se lo pido. No lo haga. Es mediodía. Avisar a la gente. ¿Pero qué? ¿Cómo vamos a hacerlo? A mí no me importa, ¿sabes? A veces pienso que Kid y yo... No te preocupes, hay muchas sortijas en este mundo. Con una condición. No le digas nada a Kid. Yo no pienso hacerlo. Sí. Tal vez debería hacerlo. Tal como van las cosas, no creo que me haga falta. Es una buena chica. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡En marcha! ¡En marcha! ¿A dónde vas? A buscar a Hickok. ¿Te importa si voy contigo? Como quieras. ¿Qué están haciendo allí? Se están preparando. Thank you.
Te lo dije. No eran de confianza. Eso ya no importa. Pero darán aviso a la ciudad. ¿Quién queda allí? Lewis y Marchand. Regrese, capitán. Hack se dirige hacia Sweetwater. Es estúpido que se sacrifiquen ustedes por sus compañeros. No hay nadie en White Point. Es tan solo un truco para hacerle salir de la ciudad y apoderarse Hack de los caballos. Y pretende vengarse de la ciudad también. Regrese, capitán, por favor. Teniente, detenga a esos hombres. Escoja un escolta y vayan a la ciudad. Con mucho gusto, señor. Dígales que es la verdad. ¡Cabo, dígaselo! Ya está bien, cabo. Teniente, llévese a los prisioneros. Tenemos una cita con Hack. ¡Pelotón! ¡En marcha! Esto es muy bonito, ¿verdad? La comida está muy buena. Ojalá pudiéramos comer más a menudo así. Esta es una ocasión muy especial. ¿Sí? ¿Acaso es el cumpleaños de alguien? ¿Sabéis una cosa? Nuestro amigo Ike piensa casarse. Pero luego, ¿qué dices? ¿Mm? ¿Y no te parece que esa es una ocasión especial, Ike? Aquí está. Siento mucho molestarles, amigos, pero tengo muy buenas noticias para ustedes. A veces los milagros ocurren de verdad. Señorita Annie Lofer, es un honor para mí presentarle al señor Harald Jackson. ¿Qué ocurre aquí? Lo hemos dicho a Lewis, pero ese loco no quiso escucharnos. Escuchen todos. Les ordeno que se dispersen. ¿Qué pretende hacer? ¿Meter a toda la ciudad en la cárcel? Sí. Tienen 10 segundos. Espero, hijo, que por su bien recapacite. Será mejor que lo haga. Llega un jinete. Hay un gran grupo de jinetes que se acerca a la ciudad por el oeste y no parecen amigos. Es Hack. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¡Silencio! ¡Un momento! ¿Dónde están sus armas, teniente? Vamos a necesitar todas las que podamos encontrar. La banda de Styles está armada hasta los dientes. En el cobertizo, detrás del alojamiento del capitán. Muy bien. Las mujeres y los niños que se resguarden en el interior de las casas. Los hombres que cojan sus armas y se coloquen en posición. Vosotros, id en busca de las armas y distribuidlas. Enseñadles a manejarlas a los que no saben. Las personas que se quieran marchar, que se vayan ahora. Muy bien, vamos a movernos. En cuanto hayan distribuido las armas, colóquense en posición. Y ahora vamos a dejar vacía la calle. ¡Vamos! ¡Vamos! Creí que no volvería a verte jamás. ¿Qué dices?
quiere que nos marchemos. Pero necesitan toda la ayuda posible. Vamos, Harald. Jeffrey, ¿recuerdas Willow Creek? Perfectamente. ¡Nos vamos a llevar los caballos! No lo haga, Jeremy. No haga esto. Un hombre puede vivir toda su vida tranquila y humildemente, pero cuando llega el momento, es capaz de moverse con la agilidad de un tigre. ¡Adelante! Preparados para disparar. Acabo de llegar. Me parece que Hack va a regresar muy pronto. Sí, eso pienso yo. Intentaremos hacer algo. ¿Cómo podríamos detenerlos? Creo que tengo una idea. Vamos. ¡Alto! Esto es propiedad del ejército. Lo sé, soldado. Pero la gente de esta ciudad los necesita más que el ejército. Vamos a sacarlos de aquí. Venga. Daremos otra batida. Y esta vez sin cuartel. Jeffrey, coge los caballos. ¡Ya! Atrás.
ellos. ¡Styles! ¿Qué tal, Jimmy? ¿Lou? Estoy bien. ¿Annie? ¿Se encuentra bien? Sí. ¡Ay! Trata de cumplir con mi obligación. No sabía que... Lo que tenga que hacer, capitán, hágalo ahora mismo.
Esa herida se le curará pronto. Eso me han dicho. No sé cómo darte las gracias, Ike. Harald es un hombre bueno. Bueno, será mejor que me marche. Adiós, Annie. Cuídese. Adiós. Gracias. Y usted cuide de ella. ¡Arre! ¡Arre! Llega un jinete. Podría te toca a ti. Thank you.